always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Ana Erika Ramos, del equipo técnico del proyecto Easy de CEAIM, vamos a hablar de esta actividad que por segundo año se desarrolla en la zona sur con el deporte como protagonista. Ana, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar este año? Pues mira, podemos decir que el proyecto educativo deportivo de la zona sur es como una muestra que valida la metodología comunitaria, porque después de muchos años de estar de alguna forma compartiendo las necesidades, las potencialidades, las líneas de actuación que podíamos trabajar aquí en la zona sur, pues por fin nos encontramos con una actividad que aglutina justamente la praxis, lo que decimos la teoría y la práctica. Gracias justamente a este conocimiento que hemos consolidado a lo largo de estos años de la zona sur de Jerez. Entonces, una de las líneas de trabajo que vimos que era importantísimo abordarla era la zona sur educadora, o la zona sur por la educación, como la zona sur por la salud. Entonces, a través de estas líneas, vimos que el deporte era una gran necesidad aquí en la zona sur de Jerez para dar alguna alternativa de ocio, de tiempo libre, pero también educadora, ¿no? Y en horarios que se complementen en ya la formación que tienen por las mañanas los niños, las niñas y los jóvenes de la zona sur. Entonces, esto nace a raíz de la puesta en marcha ya del proyecto, gracias a la mesa de educación en la que intervienen diversos actores, no solo de la educación, de la salud, sino también de comunitario. Y se puede articular, ¿no?, gracias a la colaboración también importantísima de los clubes deportivos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que cuando no hay la solución a nuestro alcance, pues podemos sacar la cabecita de nuestro entorno y ver que la ciudad también nos ofrece, gracias a las diversas organizaciones, pues esta posibilidad de sumar esfuerzos, de sumar voluntades. Y entonces este primer año que se lleva a cabo fue el año pasado, donde se implicó al 100% el Club Deportivo Chajeva, ¿no?, y creyó y apostó por esta actividad, por este proyecto. Y tanto así que ya este nuevo año, en este nuevo curso, pues hemos tenido también la aportación de KV Jerez y de Maratón Jerez. Bueno, ¿qué objetivos se marca de cara a este proyecto que entiendo que está siendo muy beneficioso en general, no solo para los niños y las niñas, ¿verdad? Claro, hay muchos beneficios a nivel cualitativo, aunque a nivel cuantitativo podemos decir que el año pasado pudieron disfrutar de estas actividades de baloncesto, de patinaje, de gimnasia rítmica, 225 niños y niñas, que se dice pronto, pero es que es una labor verdaderamente ardua, porque hay primero desde la motivación a iniciarse a un deporte, ¿no? Entonces, claro, normalmente pues lo más fácil es hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, pero crear hábitos de vida saludable, pues eso siempre cuesta. Entonces, como bien decía Sergio de Chajeva, ahí gran importancia ha tenido el papel de los monitores, ¿no?, de los monitores que se han pues volcado a promocionar, a motivar a la participación o a la iniciación de un deporte. Entonces, ¿qué objetivo se persigue? Pues que las familias tengan una alternativa de donde pueden compaginar también la formación formal, valga la redundancia, de los niños y niñas, y en horario de tardes tengan esta posibilidad de practicar un deporte en la misma zona, que no les signifique un esfuerzo mayúsculo a tener que llevarlos a un sitio o más fuera de la zona sur, sino dentro de los propios colegios.
Entonces también ya están acostumbrados por la mañana a ir a los colegios, pues por la tarde una o dos veces a la semana los colegios han abierto sus puertas y dan la oportunidad de que los niños y niñas puedan volver para practicar un deporte. Entonces el conciliar la vida familiar, el tener la posibilidad de a través del deporte trabajar muchísimo habilidades sociales en los niños, como el relacionarse a través de juegos cooperativos con otros niños, conocer a otros niños y niñas de otros colegios, porque aunque la iniciativa deportiva se haga en el Poeta Carlos Álvarez, por ejemplo, no significa que solo los niños del Poeta Carlos Álvarez, los niños y las niñas van a participar, sino que vienen del Juventud, vienen del Vicente de Paúl, San Vicente de Paúl, vienen de Federico Mayo, porque se han distribuido las actividades deportivas para que luego todos los colegios de la zona sur puedan poder acceder. Entonces también el compartir con otros niños, con otras niñas de otras zonas de Jerez, el también trabajar los valores, ¿no?, que se puede fomentar a través de la práctica de un deporte, de pasar de una actitud pasiva a una actitud activa, deportiva, y tú sabes, los beneficios del deporte, más allá de lo físico, pues también a nivel emocional, a nivel psicológico, tienen otro tipo de acercamiento a otra realidad. También la posibilidad de conocer, no solamente a través de la televisión, los deportes, sino vivirlo en primera persona. Entonces, la verdad que los resultados han sido, ya te digo, a un nivel de impacto cualitativo en la vida de las personas, ¿no? Yo el sábado estuve con el grupo comunitario en una actividad medioambiental aquí en una plaza de San Telmo y la verdad que me brotó una gran sonrisa cuando vi a unas niñas que pasaban ahí con los patines. Esto hace 2 o 3 años atrás era impensable. Entonces, como poco a poco, pues este acercamiento a otras prácticas deportivas, más allá del fútbol, más allá del baloncesto, que son súper importantes, pero que tengan también la posibilidad de experimentar otro tipo de deportes que parece que están para algunos privilegiados, ¿no? Entonces no hay que acercar, así como también tenemos otros proyectos pensados de aquí a medio plazo, como acercar a la cultura a los niños y a las niñas de la zona sur, pues también acercar al deporte y a toda la diversidad que hay en el mundo del deporte. Ana, también es bonito escuchar a los padres, ¿no?, y madres, ¿qué os comentan después del éxito del año pasado? La verdad que están encantadas las familias, ¿no?, porque ven que se está dando poco a poco respuesta. O sea, que no tenemos varitas mágicas en el que los problemas de la zona sur se van a ir de un día para otro. Esto lo vamos solucionando entre todos o no hay forma. Entonces las madres lo agradecen y también se implican. Se implican porque participan, porque para nosotros es muy importante escuchar sus voces, no solo de crítica, de lo mal que está el escenario político, social, económico, laboral, etcétera, sino también que se impliquen en las soluciones y que se interesen ya por inscribir a los niños, a las niñas, a este tipo de actividades, darle esta posibilidad también de crear o de fomentar una participación activa en los diferentes ámbitos, en este caso es en el deporte, pero así como hacemos en el deporte, pues estamos trabajando otros ámbitos también, de la salud, también de la parte de la participación social, que trabajando desde niños y niñas, pues ellos lo valoran muchísimo. Es verdad que es paso a pasito, esto se va a ir transformando de a poco, también nos dicen de que más cosas como estas se hagan, ¿no?, que haya también más posibilidad de participar para las madres, como formación, talleres, demandan mucho. Demandan y también responden. Entonces, pero esto no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Esto ha sido también gracias a ese trabajo, a ese, como dice Marco Marchioni, nuestro asesor del proyecto, esto de establecer relaciones correctas, ¿no? El que cada uno en su papel pueda tener esa responsabilidad, ¿no? La ciudadanía participando, proponiendo, los técnicos trabajando toda esa parte de sistematización y de planteamiento y los administradores o los políticos cumpliendo y gobernando para toda una ciudad, ¿no? Para los que tienen más posibilidades y como para los que no tienen. Y pues entre todos vamos transformando y haciendo ciudad. Vamos a hablar con Palu Rosado, representando a la FLAMPA, que nos va a hablar, bueno, pues de este interesante proyecto. Palu, ¿la FLAMPA qué tiene que ver en todo ello? Cuéntanos.
Bueno, pues FLAMPA es la Federación de Padres de Jerez de la Frontera, es la federación que lleva los AMPA de todos los centros públicos de Jerez. Entonces, bueno, yo coordinaba la zona sur cuando surgió este proyecto, que este proyecto surge del proyecto ISI, valga la redundancia, que tiene unas mesas de trabajo, y en una de ellas, en la mesa de educación, se propuso, bueno, pues un poco la carencia que tenía la zona en cuanto a multideportes, ¿no? Sabíamos que aquí se jugaba mucho al fútbol, pero se pensaba en la posibilidad de cómo hacer para abrir esto a otros deportes y que los críos pudieran tener acceso. Un acceso real, que se lo pudieran costear. Y bueno, y esto fue un poco andando y desde el proyecto, pues con la colaboración de directores, de centros, de entidades deportivas, pues se puso en marcha el año pasado. Un poco en plan, vamos a ver cómo sale la cosa. Pionero, ¿no? Y bueno, resultó algo muy bonito, algo en lo que las actividades tuvieron muchísimo éxito en la zona. Los padres, bueno, este proyecto lo veía muy súper importante porque era un poco como complementar, ¿no? Lo que era el cole por las mañanas, ¿no? Pues poderle dar un poquito de continuidad por las tardes a través del deporte, porque ya sabemos que el deporte, bueno, no solo es el hecho del ejercicio físico, ¿no? Sino todo lo que conlleva en cuanto a bueno, otro tipo de bueno, de que enriquece a los niños de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, FLAMPA fue la que estuvo ahí al frente porque coordinaba un poco todas las OMPAs de la zona sur y fue la que se involucró en el proyecto, le pareció súper interesante desde un principio, no dudó y bueno, y empezamos a caminar. Ajá. O sea que la iniciativa partió de esa federación, ¿no? Con lo cual es muy importante. No partió de la federación, partió de una mesa de trabajo, que era la mesa de educación, uh-huh, en la que se representaba, había representación de algunas AMPAs y una AMPA en concreto, porque hay que decirlo, porque es así, el AMPA de Torresoto, Ana, que es la presidenta, fue la que tuvo la idea de poder poner esto en marcha, aunque después evolucionó, ¿no? Y se le fueron dando vueltas y se fue. Pero la idea partió de eso, de ella que estaba en la mesa de educación del proyecto ISI. Bueno, este es el segundo año, el que ha arrancado, y me imagino que de forma general, tanto la federación, tanto las AMPA, los padres, las madres, ¿contento con lo que se realiza? Bueno, los resultados del año pasado, porque de hecho acaba de empezar y no. Los datos del año pasado fueron súper interesantes, estábamos súper contentos. El año pasado trabajó con nosotros Chajeva y este año quisieron entrar algunos más porque el proyecto les pareció un proyecto pues muy bonito y un proyecto solidario y un proyecto grande para la zona. Y bueno, y hemos empezado y bueno, bien, muy bien, las perspectivas son muy buenas. A ver, seguro que se desarrolla la cosa estupendamente. ¿Y los protagonistas y las protagonistas, los niños y las niñas, qué dicen de todo ello? Pues los niños y las niñas, ¿qué dicen de todo esto? Pues que están súper contentos porque ahora mis compañeros de todos modos te hablarán del tipo de deporte. Pero como ha sido un tipo de deporte distinto que quizás no conocían, como el patinaje un poco, que era una cosa como un poco para ellos un poco inalcanzable, ¿no? O la gimnasia rítmica, porque lo típico era el fútbol y poco más. Que aparte cerraba puertas a las niñas, que es verdad que aunque trabajaba mucho en el tema de la coeducación, pero esto cerraba un poco puertas. Y bueno, con estos multideportes que abren las puertas a muchas niñas y a muchos niños que querían con los patines, y en fin, muy bien, el proyecto es muy bonito, los niños están súper contentos, los padres también. De momento va todo sobre ruedas, que además está en la pista donde hacen ellos patinaje. Desde luego que sí. Bueno, ¿se le va a añadir alguna novedad o algo? Porque claro, bueno, de hecho este año hay novedades. Hay novedades este año que ya te la contarán mis compañeros, porque ellos son los que te pueden contar bien las novedades. Y sí, claro, novedades. Todo lo que vaya sumando al proyecto, pues evidentemente, dentro de lo posible, pues claro, se abre. ¿Desde la federación se piensa hacer otra propuesta, bien sea de lo deportivo en otro aspecto o no? Desde la federación hay muchas propuestas distintas, pero como yo coordino esta zona, que es la mía, mi zona sur, la que me duele, la que me quema, pues ahora mismo la federación FLAMPA está muy volcada en este proyecto. Thank you.
ahora con María del Mar Rodríguez Bell, la directora del Colegio Poeta Carlos Álvarez. Bueno, una iniciativa muy interesante que no solo se va a desarrollar en este colegio, ¿verdad? Claro que no. Nosotros, como la mayoría que está viendo a lo mejor esto sabe, somos un colegio de infantil y primaria de la zona sur. La zona sur de Jerez está formada por 8 colegios de infantil y primaria, que son Torre Soto, Juventud, Federico Mayo, García Lorca, San Vicente de Paúl, Al-Ándalus, Valle Sequillo y nosotros. Y 3 institutos, que son San Telmo, Asta Regia y Romero Vargas. Todos los profesionales que trabajamos en estos centros desde hace muchos años nos coordinamos en distintos aspectos que no tenían que ver necesariamente con el deporte, sino fundamentalmente educativos. Y en medio de este encuentro coincidimos con la gente del proyecto ICI y a partir de participar dentro del proyecto ICI también nos hemos reunido con más regularidad y hemos sacado ya líneas de trabajo más claras respecto a algunos aspectos como ha sido el deporte. Entonces, como ya os han comentado, en la mesa de educación, en la que estamos un representante de los centros de infantil y primaria, otro de instituto y también está el AMPA, están personal del distrito, hay muchos representantes del ayuntamiento. Uh-huh. Y ahí se vio como una de las carencias de la zona era los deportes, pero fundamentalmente deportes, por una parte, que no fueran tradicionalmente masculinos, a los que no accedían las niñas. Habitualmente había, como se ha dicho, mucho fútbol, pero las niñas casi no participaban de este deporte. Y después, por otra parte, también se vio la necesidad de hacerlo más asequible a nivel económico y en el espacio, las dos cosas, porque nosotros veníamos observando que nuestros niños y nuestras niñas no acudían a Jerez, a lo mejor a Chapín, a hacer determinados deportes, que está abierto para todo el mundo, pero por la lejanía o el precio, pues no lo podían hacer. Y desde ahí empezamos a movernos con mucha gente dentro del propio proyecto. Después ya empezamos a conocer personas de clubes deportivos, a conocer experiencias de otras zonas y a partir de ahí formamos los principios de este proyecto. Bueno, ¿cuáles son exactamente los deportes que se realizan en todos los colegios e institutos? Desde el año pasado se realiza baloncesto en Torre Soto, Federico Mayo y Valle Sequillo. Uh-huh. Se realizaba patinaje artístico aquí y gimnasia rítmica en el Colegio Juventud. En este curso que ahora empezamos se ha abierto a la gimnasia rítmica, tuvo mucho éxito el año pasado. Este curso no sabemos si se abrió otro grupo de gimnasia rítmica o de otro tipo de deporte, zumba, ahí estamos. Ese es el grupo que está ahora mismo más empezando, pero todos los demás si están puestos ya en marcha, el de patinaje aquí que ha ampliado el número de niños y uno de multideporte en San Vicente también se ha abierto nuevo. En los institutos, en el Instituto Romero Vargas, el Club Maratón Jerez da la posibilidad de que niños y niñas de primaria y secundaria hagan atletismo ahí en el instituto y también está comenzando, está en sus principios. O sea que muy variado, muy surtido y muy interesante, ¿no? Sí. Los niños y las niñas estarán contentos también porque en muchos casos probarán este deporte por primera vez. Claro, además de probarlo por primera vez es como nosotros nos proponíamos asequible porque está dentro del mismo barrio, es fácil que incluso ellos solos puedan ir y volver de estas actividades y además los precios son muy asequibles porque los mismos monitores que dan aquí este deporte sabemos que todos son profesionales, que no son, además de que juegan porque les gusta, pero que no son aficionados, son buenos profesionales y están las familias valoran mucho eso y los niños también. Aquí en concreto, María del Mar, en su colegio se hace patinaje, ¿no? ¿Lunes uh-huh. y miércoles puede ser cuando se Lunes y miércoles hay 2 turnos de 4 a 5 y de 5 a 6 uh-huh. y hay un grupo muy importante. Hay distintos niveles, también todas estas actividades están pensadas principalmente para primaria o las que son para instituto también, pero infantil algunas veces hay algún niño de 5 años, pero principalmente es primaria. Pero incluso, claro, siendo primaria hay mucha diferencia de edad entre los niños de primero y los de sexto. Entonces los grupos son variopintos, de nivel y de edades y de niños y niñas. Se han apuntado un buen número, ¿no?, para participar este año. En principio aquí, por ejemplo, este año va a haber 50 y tanto haciendo patinaje. Ajá. Uh-huh. Con lo cual todavía contento. Estamos en los inicios porque pasamos la posibilidad de la inscripción primera, hubo una primera ronda de solicitudes, pero después han venido más, después gente que cuando ha visto la actividad ya se ha animado y en ese mismo momento se ha inscrito, gente que se ha enterado después. Entonces todavía las listas no están cerradas, porque eso también tenemos de bueno, las listas están abiertas durante
el curso para aquel que se vaya interesando, porque en el fondo lo único que buscamos es que los niños y las niñas hagan deporte. Ajá. Y una vida saludable. Entonces no importa tanto que se cubra el curso entero y que es interesante que nos falten, porque se aprovecha más la actividad, pero que lo que se quiere es que se haga deporte. If it never ends, then when do we start? I'll never leave you behind or treat you unkind. Hablamos con Sergio Ramos, el director deportivo de Chajeva, que por segundo año consecutivo repite en este proyecto y además el año pasado en solitario, ¿no, Sergio? Eso es. Chajeva, bueno, comenzamos el año pasado en este gran proyecto donde que hemos depositado muchísima ilusión. Teníamos ya una experiencia en la zona porque poseíamos trabajamos en dos escuelas, como es Torre Soto y Valle Sequillo, que es donde Torre Soto, donde más o menos se comenzó este gran, a fundamentar este gran proyecto. Y el año pasado comenzamos con muchísimas ganas, repartimos nuestra información por colegios. Tengo que darle la enhorabuena a todos los monitores que participaron en el proyecto por el gran trabajo que hicieron para captar los niños. Bueno, y comenzamos con todas las disciplinas, como es baloncesto, gimnasia rítmica y patinaje. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el club iba muy de la mano de este proyecto, porque el club lo que persigue es trabajar en valores, lo primero, y que toda la juventud jerezana practique deporte, y sobre todo sin ánimo de lucro, lo que es lo importante. Entonces iba todo muy encadenado y todo muy de la mano. Ideal este gran proyecto para nosotros y de cabeza. Bueno, Sergio, importante también que empezasteis solo, ya como club de baloncesto en nuestra ciudad, una trayectoria en esos dos colegios, como comentaba, pero también sería, imagino que para vosotros, muy importante, y además os congratulaba el hecho de que se abriera ese campo a más colegios, ¿no? Que hubiera la posibilidad de enseñar a más niños y niñas de la zona sur, ¿no? Claro, bueno, nosotros estamos muy contentos de que participen sobre todo otras asociaciones, ¿vale? De los compañeros. Y sobre todo también este año meter otro tipo de disciplinas, ¿vale? Como hemos metido los compañeros de atletismo, han metido atletismo, los compañeros de CDGER 2010 han metido multideporte y baloncesto para institutos. Uh-huh. Y nosotros estamos intentando arrancar en Valle Sequillo, aparte de tener gimnasia rítmica, como es la zumba, ¿vale? Que está muy de moda y las chicas lo están demandando y nosotros encantados de participar. El proyecto, la verdad, es que el año pasado funcionó muy bien en número, en calidad. Los monitores, pusimos monitores de mucha calidad porque el proyecto es importante para nosotros. Y el éxito del año pasado, principalmente de los monitores, del gran esfuerzo que hicieron. También hay que destacar el esfuerzo presupuestario de la Junta Directiva, que está compuesta por padres. Y es de aplaudir ese gran esfuerzo presupuestario porque tenemos que hacer un esfuerzo todos, para que la cuota sea lo mínimo posible y todo el mundo se lo pueda permitir. Entonces, un aplauso para todos, porque el año pasado tuvimos 225 niños y donde el 65% fueron niñas. Para nosotros eso sí es también un éxito, que las niñas se animen. Y sobre todo, claro, como el fútbol por tradición es más de chicos, aunque por supuesto hay chicas, pero había un porcentaje de chicas que no tenían ningún deporte en la zona. Y conseguir el 65% de niñas, pues a nosotros también nos orgullece. Sergio, vosotros has comentado que hacéis baloncesto y además vais a dar zumba este año y también gimnasia. Gimnasia rítmica. ¿Qué le enseñáis exactamente? Porque ¿existe también la competición o no? Eso es. Nosotros, la filosofía de nuestra escuela, nosotros tenemos divisiones. La división federada, que está en Chapín, funcionando muy bien. Y tenemos la división que es escuelas, trabajar en colegios. En los colegios se da la iniciación a cada deporte. Lo básico, viene un chico que no practica, un chico o chica que no ha practicado nunca este deporte, y hacemos iniciación mediante el juego, porque lo queremos que los chicos se diviertan. Con esa diversión van cogiendo los conceptos de cada deporte, ¿vale? Y en cada disciplina. Uh-huh. También queremos, para trabajar otros valores y otras cosas muy positivas a los chicos, como es perder el miedo escénico, por ejemplo. Todos los que no es baloncesto también tenemos exhibiciones para ellos.
hacemos exhibiciones para los chicos, que pierdan miedo escénico, que representen todo lo que han trabajado durante estos 3 meses, y trimestralmente le hacemos una exhibición para los padres. En el tema del baloncesto, que tenemos una gran fuerza en los colegios jerezanos, que trabajamos en nuestro club trabaja en 20 colegios, pues tenemos una liga escolar con que también los chicos, por una parte lo importante es que disfruten y otro que compitan. Son las dos herramientas que tenemos para la motivación de ellos. Y esta competición, bueno, la intentamos hacer lo más oficial posible, con nuestra página web, con nuestro calendario. Un gran esfuerzo, el club hace un gran esfuerzo en esto para los niños, para que los chicos se sientan contentos y se diviertan. Esta liga pues tiene su cuadro de playoff, tiene su copa, por supuesto, y los chicos acaban el año encantados. Sin lugar a dudas, una bonita motivación, ¿no?, la que ofrecéis, ¿no? La verdad que sí, bueno, es basada en nuestra experiencia, porque no sé, como saben, Shaheva, Asociación Deportiva Zona Este, tiene más de 25 años, 25 en los colegios jerezanos y a nivel federado, y con esta experiencia nos lo ha dado la experiencia de... muy contento con el resultado. Pushing forward and arching back, bring me closer to heart attack, say goodbye and just fly away. Dialogamos con Marco Gordillo, presidente de KV Jerez. Marco, háblanos de, bueno, pues este año creo que entráis por primera vez en este proyecto. Háblanos de qué forma. Efectivamente, nosotros tuvimos conocimiento del proyecto ICI que se estaba desarrollando en la zona sur de Jerez el año pasado. A principios de este año mantuvimos varias reuniones con Ana Erika de CEAIN y con María del Mar, directora del Colegio El Poeta, en la que vimos a ver de qué manera el club podía formar parte de este proyecto. Y cómo lo podíamos enfocar, qué podíamos aportar, qué necesidades tenían ellos. Y esto pues se ha visto enfocado o plasmado de la forma que hemos entrado en el San Vicente de Paúl, en el colegio, con una escuela de multideporte que la está llevando Maribel Roldán, diplomada en educación física y forma parte del club. Y en el colegio Federico Mayo, con una escuela de baloncesto que la lleva Álvaro Donaire, un entrenador diplomado del club. Esto se plasma por las necesidades que tienen este proyecto, ¿no?, que como sabéis se está implantando en varias ciudades a nivel europeo, ¿no? Un proyecto que de un antropólogo italiano en el que se basa en el que forman parte entes públicas, entidades privadas y todos los sectores de esa comunidad, ¿no? Nosotros creemos que el deporte es fundamental en el desarrollo de los valores de las personas y que puede aportar muchísimo. Entonces nosotros el deporte, desde el club se está fomentando este tipo de valores en los niños, ¿no?, el esfuerzo, el compañerismo, y aunque es algo que no se va a ver a corto plazo, que son unos resultados que se verán con el paso de los años, vemos un trabajo muy bonito, muy importante, ¿no?, no solo en el niño, porque la educación en el deporte también influye en los padres, las costumbres y demás. Entonces todo lo que ha estado de nuestro lado, lo que hemos posibilitado el entrar y el ayudar, pues desde el primer momento hubo un entendimiento bastante fácil con las demás partes y nada, y ahí estamos echando una mano lo que podemos. Marco, cuando hablas de multideporte, ¿estamos hablando de voleibol, hockey, bádminton? ¿Hay algo más? Sí, depende también de los medios con los que contamos, ¿no? Por ejemplo, el hockey, el colegio tenía stick, ¿no?, y se aprovecha. Lo que ha dicho es porque está a mano el material, ¿no? Ajá. Aparte, todo lo que podamos meter, que no sea un coste, como sabéis, el presupuesto económico, básicamente el club es el que pone, porque los niños una cuota simbólica, ¿no?, para que tengan acceso a estas actividades. Y todo lo que económicamente no sea posible de material y demás, pues lo hará, ¿no? También nos limita el periodo de tiempo, la planificación es la que hay, pero se va implantando deportes que en cortos periodos de tiempo se puedan trabajar y los niños puedan tener un conocimiento, aunque sea superficial, del mismo. Bueno, pero son deportes también que, como decíamos con algunos compañeros tuyos, deportes nuevos para ellos, ¿no?, que no solo todo es fútbol como deporte rey, sino que van conociendo algo nuevo. Esto también interesa, claro, ¿no? Sí, evidentemente, como han dicho mis compañeros, la zona estaba implantada de hace muchísimo tiempo el fútbol, ¿no? Tenía una gran tradición en la zona y no había otros deportes, ¿no? Evidentemente, hoy en día todas las actividades extraescolares suponen un coste adicional y la zona, debido a la situación socioeconómica en la que está, ¿no?,
pues que las familias se puedan permitir hacer un desembolso, pues por ejemplo el patinaje, pues unos patines pues vale un dinero, pagar unas clases vale un dinero, y ahora con este proyecto se facilita que tengan acceso a esos deportes, ¿no?, que anteriormente no había en la zona por el problema, ¿no?, que del coste que tenía, ¿no? Gustaría este proyecto poder trasladarlo a otras zonas de Jerez, pero se necesita mucha coordinación. Afortunadamente aquí en la zona sur la hay, en otros no la hay tanta, entonces en otras zonas es un poco más complicado. Muchos de esos de los deportes, por ejemplo la gimnasia rítmica, pues habitualmente no lo hacen en los colegios. El patinaje, si hay algunos colegios que gracias a los maestros de educación física pues inician a los niños en patinaje, algunos lo hacen, otros no, el atletismo igual, pero claro, de esta forma pues es mucho más sistemático y además pues tienen más tiempo para eso en concreto. Independientemente, hay un fondo de educación en valores que empieza por la solidaridad de los clubes deportivos que están haciendo esto por algo que no es ganar dinero, desde luego. Ni toda la gente que está colaborando en el proyecto, pues no es un fin económico el que persigue, sino solidario con el barrio, con los niños y las niñas de aquí, con las familias. Y en sí los deportes, aunque hay algunas veces ligas o momentos de encuentro, exhibiciones, no buscan solo ganar o solo competir, sino buscan todo lo que es una serie de valores que trae el deporte y que se van trabajando en las escuelas, pero que también se pueden trabajar muy bien desde estos talleres. Otro valor que intentamos fomentar y que esto ayuda es el compromiso, que los chicos que comienzan terminen. Y la verdad que con este tipo de herramientas pues estamos muy contentos de los resultados. Esto ahora está al alcance de todas las familias y por eso se está innovando y hay estos tipos de deporte que a lo mejor en otras zonas de Jerez ya había, pero en esta no. Y la verdad que todos tenemos acceso a este tipo de actividades. Sí, bueno, esto quiero irme con mucha prudencia, pero no ocultar la ilusión que hay por trabajar también justamente con la mesa de educación. Se ha creado una subcomisión de trabajo en el que la próxima semana vamos a abordar también este tema de validar lo que se está haciendo hasta el momento y qué está faltando para continuar, hay ahí lo conductor para continuar con esta metodología comunitaria. Entonces, y una de las novedades, de las cosas que se está ya trabajando o empezando a trabajar, es la zona, un barrio con arte, ¿no? Una zona sur en el que también se valorice las diferentes disciplinas artísticas que no solamente ya existen en la zona, sino que se pueden potenciar. Entonces, te dejo con el nombre, un barrio con arte, ¿no? Desde tres niveles, ¿no? En artes escénicas, audiovisuales, ¿no? Artes gráficas, y veremos de ahí cómo puede ir madurando esta idea y cómo podemos ir logrando que así como clubes deportivos pues puedan también sumarse entidades privadas o asociaciones que trabajan el tema artístico, también pues puedan sumarse a darle forma a esta nueva propuesta que, como te digo, se está ya trabajando.